Nadie se está preocupando por lo que le gusta o no le gusta a la mujer. Mucha gente, más de la que pensamos, le gusta esto. El hombre heterosexual es el todo. Es como si no existiera nada más. Es súper curioso que incluso en los vídeos de lesbianas también va centrado para el hombre. Obviamente todo el mundo es morboso y la gente en su intimidad pues los valores los pierde. Como en La Manada, que incluso después de ese vídeo hacían recopilaciones de vídeos parecidos a esos por si te habían quedado ganas de ver más. Y el decir primero no me lo esperaba y siempre la culpa a la mujer. Un hermano pequeño y claro, él nos ha visto a nosotras, nuestros comportamientos, nuestros tal, que si me pongo cacao, no sé qué, y él, ah, pues yo también quiero, pues vale, pues genial. Y un día tal, llega del colegio, no, es que eso es de chicas. Muchas veces no se dan cuenta de que están al lado de una persona machista. Los estereotipos te juzgan desde el segundo uno de tu nacimiento. Yo trabajo en un colegio, pues el otro día llegué con las uñas pintadas y pues algún crío sí que me dice, pues eso es de chica o pareces una chica. Y cuando te sales, ahí es cuando viene pues el odio, el bullying o no eres normal, así que vamos a cancelarte y tú no eres válido para la sociedad. Estamos en un entorno donde nos hemos criado y tenemos estas palabras. Ser una gallina ya es ser una persona miedosa o ser una zorra. E incluso el decir, esto lo hago por mis cojones, es más fuerte y da más poder que decir, esto lo hago por mi coño. El lenguaje al fin y al cabo es lo que también construye tus pensamientos. Entonces, si tú en base a ese lenguaje empiezas a pensar, ya ese pensamiento va a crear esa conducta. No creo que se deba juzgar una película porque el actor haya hecho algo, esté en juicios o movidas. Es decir, creo que se debe separar la obra del artista, básicamente, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Tendríamos que cambiar muchas cosas. En el tema de las mujeres, siempre solemos ser más competitivas entre nosotras mismas. Siempre más rivalidad en un trabajo, en un equipo de fútbol, en la vida en general, hasta en el mismo grupo de amigas. Esto a los chicos nunca pasa eso, o sea, es al contrario. Si se tienen que decir algo, se lo dicen a la cara, pero por detrás nunca van. Entre nosotras mismas nos atacamos y es un error. Los chicos les cuesta más tener esta visión porque no lo han vivido tanto. A mí me ha costado por la vergüenza. Muchas veces pues temes decir una cosa que esté mal. Y a lo mejor a ellos no se les ha discriminado tanto y por eso les cuesta tanto empatizar. Y a veces por no crear conflicto te callas y dices, bueno, yo como no sé de esto o a lo mejor voy a decir algo inadecuado, prefiero no ir, no cagarla y tachable. Pues tratando igual a todas las personas y no condicionarlas por su forma de vestir, por lo que le gusta. Y ya no solo cómo te van a tratar a ti, sino cómo tú vas a pensar a partir de mañana. Si queremos llegar a esa igualdad y a ser, hay que erradicar muchos temas. Esta lucha es de ambos, o sea, un hombre tiene que luchar igual en contra de la violencia de género. Las mujeres porque la sufrimos y los hombres la han producido en algún momento, ¿no? Quiero tener los mismos derechos que tienen pues mis amigos, mi padre. Quiero que no vayamos en pantalón corto por la calle y nos estén insultando, diciéndonos puta, diciéndonos zorra, porque nosotras no vamos por la calle insultándole ni haciéndolo sentir mal. Porque si convivimos en una casa, no importa que seas hombre o mujer, sino simplemente porque todos colaboremos. No diferenciar tanto para que sea más un único concepto. Personas. Precisamente por eso, porque tanto hombres como mujeres nos tenemos que concienciar de esta violencia de género. Porque hay que cambiarlo. Pero todo esto empieza, supongo, un poco a veces con comentarios, ¿no? Esa es la base. La punta del iceberg siempre es lo que vemos, lo malo. Cuando matan, cuando agreden, verbal o físicamente, que son comentarios, que son pequeñas acciones, pequeños pensamientos también, porque yo también los tengo. Yo también soy machista, pero yo lucho todos los días por dejar de ser machista, porque me crié en esa sociedad. Entonces, igual que lo hago yo, lo puede hacer cualquier persona.